Al ser las 10 de la mañana del próximo lunes 19 de agosto, el país sentirá el temblor más fuerte de su historia. Esto será parte del simulacro nacional que la Comisión Nacional de Emergencias organizó. A partir de esa hora, 8.000 sitios entre edificios de instituciones públicas y privadas, así como casas, comenzarán la evacuación de más de 1.100.000 personas que están inscritos. Si fuera este viernes el simulacro, además del 1.000.000 de personas que están inscritos para participar, también evacuarán al menos 1.440 mascotas y 160 animales de crianza de acuerdo con las personas que se han inscrito. Es importantísimo hacer el llamado en el sentido de que esto es preparación, es cambiar esa cultura que tenemos de a mí no me va a pasar nada, o la cultura del temor al sismo, por una cultura de prepararnos, de saber que lo fundamental es proteger nuestra vida y cuidar a las personas que están con nosotros. Y hemos incluido también en esta ocasión a los animales, las mascotas, los animales de crianza. Si usted quiere participar, puede descargar el app Simulacro CR e inscribirse y así brindar los datos a la Comisión Nacional de Emergencias. Por el momento, Limón es la provincia que menos inscritos tiene, mientras que San José es la que más tiene. Bueno, el objetivo justamente es prepararnos como país para enfrentar un sismo. En cualquier sitio de nuestro país tiembla y hay más de 12 a 15 temblores por día, según lo que nos reportan nuestras redes científicas, y eso hace que tengamos que redoblar esfuerzos en prepararnos. Y por eso hemos querido solamente decir, es un simulacro de evacuación por sismo. ¿Dónde es el sismo? Aquí, donde yo estoy, donde está el lunes, donde esté usted, donde esté su hermano, su hermana, su amigo, donde cada persona de este país esté, es donde vamos a simular el sismo. A las 10:30 del lunes, la comisión estaría brindando los primeros datos de la cantidad de personas evacuadas y en qué lugares se llevaron a cabo.